Es un test que se hace un pinchacito en el dedo, así como el del azúcar, y en media hora está el resultado. Y esto es para detectar en forma temprana el VIH. Todos sabemos que el VIH es una enfermedad, es una infección silenciosa. Eh, da síntomas generalmente cuando ya está avanzada. Entonces es muy importante detectarla antes para poder iniciar el tratamiento antes y tiene una mucha mejor evolución. Generalmente es muy bien recibido, aunque hay algunas personas que tienen miedo y te miran medio raro como... No me lo quiero hacer, pero siempre tratamos de explicar eh, que lo importante que es detectarlo en forma temprana. Eh, la mayoría se anima, pero es bueno siempre tener información. Si uno elige saber, sabe en forma temprana y hace todo en forma temprana y siempre es más fácil. Todos tenemos que tener por lo menos una vez en la vida hecho el test, todos. Y, y sí, con más frecuencia según lo que uno decida, pero si uno se lo puede hacer todos los años, mejor. Y no hay un límite de edad. A partir de los 14 años no necesitan autorización del papá o la mamá y no hay un límite de edad. Todos nos lo podemos hacer y nos lo debemos hacer. Todos los días en el Hospital Madre Catalina uno va sin turno, sin ayuno y solamente tiene que manifestar que quiere hacerse el test rápido y es lo mismo. En media hora está el resultado. El año pasado, lamentablemente, no hemos podido hacer campañas, aunque sí, obviamente, se seguía haciendo en el hospital. Y este año, apenas pudimos, ya salimos a hacer el primer testeo. Y si es posible, antes de fin de año vamos a hacer varios más. Pero bueno, recordar que también en el hospital todos los días pueden ir a hacerse el test sin turno, sin orden médica, sin ayuno.